Martín Barragán Andrade, director de Tránsito y Movilidad del Gobierno del Estado de Michoacán. Para 5W Redactor, le agradece una entrevista de 2 segundos. ¿Qué se espera para Zamora? ¿Qué plan se tiene? Bien, contribuir a la nueva cultura vial como se viene realizando en todo el Estado, donde transitemos de manera segura en la vía pública, que el peatón al momento de transitar no sufra algún atropello, no vaya a ser lesionado, que el conductor de un vehículo no vaya a sufrir un accidente donde haya daños materiales, donde el transporte público a sus pasajeros igual los cuide y que vayamos y transitemos de manera segura en toda la geografía estatal. Es parte de lo que estamos haciendo y que es parte de lo que queremos aquí, que en esta ciudad de Zamora también se lleve a cabo. Nuestro estado de Michoacán, ¿qué índice de accidentes se tiene hasta el momento? Bueno, hay accidentes de tráfico y por eso estamos buscando la manera como generar esta nueva cultura vial que tenga como consecuencia su disminución. Y esto va de la mano con la voluntad de la ciudadanía que cumpla con su papel, que respete las leyes, los reglamentos, que los conozcan para que sepan sus derechos y obligaciones. ¿Algún mensaje especial? Bueno, que los accidentes son prevenibles, que la prevención es responsabilidad de todos. Entonces, vayamos de la mano, cuidémonos en la vía pública, cuidémonos donde estemos transitando. Muchísimas gracias. 5W Redactor, revista digital informativa.